Europa, un continente lleno de historia, cultura y belleza natural. Desde las playas de España hasta las montañas de Austria, Europa es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Pero eso no es todo, también es el hogar de algunas de las ciudades más icónicas del mundo. Pasea por las calles de París, descubre la historia en Londres o disfruta de la vida nocturna en Ámsterdam. Europa es un verdadero paraíso gastronómico, donde podrás probar las mejores comidas y bebidas del mundo. No esperes más, sigue nuestro viaje y descubre los lugares que debes visitar en Europa en este video. Prepárate para vivir una experiencia inolvidable, en donde descubrirás interesantes culturas, paisajes espectaculares, historias impactantes, comida exquisita, entre muchas cosas más. ¿Listo para explorar los rincones más escondidos de Europa? Únete a nosotros en un emocionante recorrido por los 25 mejores lugares para visitar en Europa. No te pierdas ni un solo detalle. Número 25, París, Francia. La ciudad del amor, un lugar lleno de encanto, elegancia y cultura. Desde el momento en que pisas sus calles, te sumerges en un mundo de ensueño. París no es solo sobre monumentos, también es un lugar donde la moda, el arte y la gastronomía se unen para ofrecerte una experiencia única. Disfruta de una tarde en un café parisino y degusta la deliciosa comida francesa. París es un lugar donde cada esquina te sorprenderá, donde cada calle te cautivará y donde cada momento será inolvidable. No pierdas la oportunidad de visitar esta ciudad maravillosa. La Torre Eiffel es uno de los edificios más icónicos de Francia y uno de los puntos turísticos más populares del mundo. Es sin duda uno de los símbolos más importantes de Francia. Con una altura de 324 metros, ofrece vistas impresionantes de la ciudad. La Isla de Cité es una pequeña isla en el río Sena en el centro de París, famosa por albergar algunos de los edificios más icónicos de la ciudad, como la Catedral de Notre Dame. Esta es una de las catedrales más famosas del mundo, ubicada en el corazón de la ciudad. El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes e importantes del mundo. Es el hogar de algunas de las obras maestras más famosas de la historia del arte, incluyendo la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo. El Jardín de Luxemburg es uno de los jardines más bellos del mundo. Es conocido por sus hermosos jardines y sus estanques. El jardín es el hogar de un gran número de estatuas y esculturas. Y entre otros de sus sitios más icónicos y famosos tenemos la Ópera Garnier. Es un teatro de ópera en París, considerado uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura neobarroca en Europa, considerado una de las maravillas arquitectónicas de París. Número 24, Roma, Italia. Es una ciudad con una historia rica e impresionante. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo, con monumentos antiguos, también conocida por su deliciosa comida y vinos. Deliciosos platos como la pasta carbonara y la pizza margarita son solo el comienzo de la culinaria italiana. Y no se puede hablar de Roma sin mencionar su café y gelato. Es un lugar mágico que atrae a millones de visitantes cada año y una vez que lo visitas, su encanto te atrapará para siempre. El Coliseo Romano, uno de los anfiteatros más grandes y antiguos del mundo, es considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura romana y uno de los edificios más impresionantes de la antigua Roma. El Foro Romano fue el corazón político, religioso y social de la antigua Roma. La Fontana di Trevi es considerada una de las fuentes más famosas y emblemáticas de la ciudad. La tradición popular dice que si uno tira una moneda en la fuente, se garantiza un regreso a Roma. La Ciudad del Vaticano es un estado independiente situado en el corazón de Roma. Es el hogar del Papa y la sede de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano es famosa por sus impresionantes edificios religiosos como la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Número 23, Viena, Austria. La ciudad es famosa por sus edificios históricos. También es conocida por su música clásica y su herencia musical, con varios teatros y salas de conciertos importantes. La ciudad es un popular destino turístico y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Palacio de Schönbrunn, un palacio barroco que fue la residencia de verano de la familia imperial austrohúngara, la Catedral de San Esteban, una impresionante catedral gótica que es el lugar de enterramiento de varios miembros de la familia imperial austrohúngara, el Museo de Historia de Viena, que ofrece una visión detallada de la historia de la ciudad a través de objetos y artefactos, y la Ópera de Viena, es uno de los teatros de ópera más famosos y prestigiosos del mundo. Es uno de los teatros más antiguos e importantes de Europa. Ha sido el hogar de algunos de los compositores más famosos de todos los tiempos, como Mozart, Beethoven y Strauss. Número 22, Ámsterdam, Holanda.
siendo a la vez su capital y la ciudad más grande, es famosa por sus canales, que son una de las principales características de la ciudad, así como por sus casas típicas con fachadas en colores y los puentes que las conectan. También es conocida por su vida nocturna animada, su gran variedad de bares, coffee shops, lugares de culto para el cannabis y restaurantes. El Museo de Van Gogh, que alberga la colección más grande de obras del famoso pintor neerlandés, definitivamente es un imprescindible en esta ciudad, junto a la casa de Ana Frank, donde se encuentra el escondite de la familia Frank durante la ocupación nazi, y cómo no nombrar el Mercado de las Flores, el lugar ideal para admirar los bulbos y las flores de primavera y verano. Número 21. Londres, Reino Unido. Londres es una de las ciudades con una gran variedad de cosas por hacer y ver. Cuenta con una gran variedad de museos y galerías de arte. Además, cuenta con una gran variedad de restaurantes, bares, tiendas y vida nocturna, así también como una gran variedad de parques y jardines en toda la ciudad. Sus impresiones son la Torre de Londres. Es un castillo fortificado histórico ubicado en el centro de Londres y es el hogar de varias reliquias históricas importantes como la Corona de Inglaterra y la Piedra de la Coronación. El Big Ben es el nombre popular de la torre del reloj del Palacio Westminster. Es uno de los símbolos más reconocidos de Londres y de todo el Reino Unido. Otro imprescindible es el Museo Británico, con una gran colección de objetos de arte y antigüedades de todo el mundo. Y cómo no hablar del Tower Bridge, uno de los puentes más icónicos de Londres y de todo el mundo. Número 20. Praga, República Checa. Es la capital y ciudad más grande del país. Es conocida como la ciudad más hermosa de Europa, destacando su arquitectura histórica, incluyendo el famoso Puente de Carlos, el Castillo de Praga y la Catedral de San Vito. La Plaza de la Ciudad Vieja, una de las plazas más famosas de la ciudad, con una gran variedad de edificios históricos y monumentos, rodeada de edificios históricos como la Iglesia de Tin, la Casa Municipal y el Orlov, un reloj astronómico medieval construido en el siglo 14. Número 19. Barcelona, España. Barcelona es la segunda ciudad más grande del país y la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es conocida por su rica cultura y arquitectura, incluyendo la famosa Sagrada Familia. También es famosa por su vida nocturna y su gastronomía, así como por la historia y su ambiente cosmopolito. Además de esto, es un importante destino turístico y de negocios, con un gran número de visitantes cada año. Hablando de la Sagrada Familia, esta gran iglesia católica, la cual inicia su construcción desde el año 1882 y hoy en día sigue en construcción, es conocida y diferenciada por su arquitectura única y su estilo modernista. Otro imprescindible en Barcelona es el Museo de Picasso, que alberga una gran colección de obras del famoso pintor español. Número 18. Berlín, Alemania. Siendo la capital de este increíble país, es conocida por su rica historia y su papel como centro político y cultural de Europa. Es un importante destino turístico y de negocios y una de las ciudades más visitadas de toda Europa. Entre sus lugares más famosos están el Muro de Berlín, el cual fue un símbolo de la Guerra Fría y el símbolo más visible de la división entre Alemania Oriental y Occidental. Actualmente algunas secciones del Muro de Berlín han sido conservadas como un lugar turístico. El Checkpoint Charlie, uno de los puntos de control más famosos de la ciudad durante la Guerra Fría. El Memorial de Holocausto, un monumento conmemorativo dedicado a las víctimas del Holocausto. Y el Parlamento Alemán, es uno de los lugares impresionantes para visitar sobre la historia política de Alemania. Berlín también es conocida y nombrada como la capital del techno. Esto lo convierte en uno de los destinos más famosos para ir a pasar un fin de semana que jamás se olvidará. Número 17. Santorini, Grecia. Una isla volcánica que es conocida por su impresionante belleza natural y su rica historia. Es uno de los destinos turísticos más populares en Grecia y es considerada como una de las islas más bellas del mundo. Es famoso por sus casas blancas con techos azules y callejuelas empedradas que se construyeron en la ladera de un volcán inactivo. El volcán de Santorini es uno de los lugares más populares debido a sus espectaculares vistas y su historia geológica. Y la playa de Perisa y la playa de Kamari son de las playas más populares de la isla, con una gran variedad de instalaciones y actividades acuáticas, entre muchas cosas más. Número 16. Dublín,
Irlanda. Dublín es simplemente impresionante. Es una de las ciudades con más historia, cultura y vida de toda Europa. La ciudad es un verdadero tesoro literario, con lugares icónicos como la Biblioteca Nacional de Irlanda, la casa de James Joyce y el pub de Molly Malone, que son una visita obligada para cualquier amante de la literatura. Pero lo que realmente roba el aliento es la gente de Dublín. Son personas amables, divertidas y siempre dispuestas a ayudar. La ciudad tiene un ambiente animado y es un lugar perfecto para disfrutar de una cerveza en un pub tradicional o para escuchar música en vivo en cualquier esquina. Y entre sus imprescindibles tenemos la Catedral de San Patricio, una impresionante catedral gótica dedicada al santo patrón de Irlanda. Número 15. Reykjavik, Islandia. Es la capital del país. La ciudad es conocida por sus impresionantes vistas al mar, sus impresionantes auroras boreales y sus baños termales. También es el hogar de una escena artística y musical floreciente y una escena gastronómica en aumento. El Museo Nacional de Islandia se dedica a la historia de Islandia y presenta una amplia variedad de objetos antiguos, incluyendo objetos vikingos y manuscritos medievales. El Parque Nacional Thingvellir es un lugar de gran importancia histórica y cultural en el país. Es perfecto para caminar y ver y admirar su increíble naturaleza. Entre sus lugares más famosos también tenemos la calle comercial Laugavegur, que es la calle principal de Reykjavik y es famosa por sus tiendas y boutiques de diseño islandés. Es un gran lugar para hacer compras y para disfrutar de la vida nocturna. Número 14. Venecia, Italia. Popular y conocida alrededor de todo el mundo por sus canales y sus góndolas, es considerada una de las ciudades más románticas del mundo. La arquitectura es impresionante, desde la Catedral de San Marcos hasta el Palacio Ducal. Todos sus visitantes pueden disfrutar de un paseo por los canales, ver el arte en los museos y disfrutar de un café en una plaza. Sin duda, una visita a Venecia es una experiencia inolvidable. La Piazza San Marcos, una de las plazas más famosas de Italia, conocida por su impresionante Basilica y el Palacio Ducal. También tenemos el Gran Canal, una de las vías de agua más importantes de la ciudad, conocida por sus impresionantes palacios. El Puente de Rialto, uno de los puentes más famosos de Venecia, conocido por su arquitectura y su ubicación sobre el Gran Canal. Y también tenemos la Basilica di Santa Maria de la Salute, una impresionante iglesia barroca construida en homenaje a la ciudad de Venecia, que fue construida después de una plaga en el siglo XVII. Número 13. Budapest, Hungría. Siendo su capital, está dividida en dos partes por el río Danubio, Buda en la orilla derecha y Pest en la orilla izquierda. La ciudad es conocida por su arquitectura histórica, baños termales y su vida nocturna vibrante. Algunos de los lugares más destacados son el Castillo de Buda, una fortaleza histórica construida en el siglo XIII que ofrece impresionantes vistas de la ciudad, la Basílica de San Esteban, una impresionante catedral gótica que es la iglesia más grande de Hungría, y los baños termales de Shenzhen, uno de los baños termales más grandes de Europa, con una variedad de piscinas al aire libre y cubiertas, entre muchas maravillas más por hacer en esta hermosa ciudad. Número 12. Cinque Terre, Italia. Cinque es una región costera en el norte de Italia compuesta por cinco pueblos: Monterroso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Rio Maggiore. Estos pueblos son famosos por sus hermosas vistas al mar, sus calles empedradas y sus cascadas de colores. Algunos de los lugares más famosos en Cinque Terre incluyen el Sendero de los Amigos, que conecta los cinco pueblos, la iglesia de San Giovanni Battista en Monterroso al Mare y el Mirador de Vernazza. También no podemos pasar por alto Manarola. Manarola, conocido por sus casas coloridas y sus hermosos jardines de flores. Número 11. Oslo, Noruega. Oslo es la ciudad más grande de Noruega, ubicado en el este del país. Es un importante centro cultural y económico, con una gran variedad de museos, galerías de arte y teatros. También es conocida por su belleza natural, como los parques y jardines del centro de la ciudad. Así como por su cercanía a las montañas y al mar, la ciudad es hogar de varias universidades, importante centro de investigación y tecnología. Algunos de los lugares que resaltan de esta hermosa ciudad son el Palacio Real de Oslo, residencia del rey de Noruega, la Catedral de Oslo, una iglesia gótica construida en 1697, el Parque Nacional de Oslomarka, un área de belleza natural con senderos para caminar y esquiar en invierno, el Mercado de Machalen, donde se puede probar
y comprar productos locales y especialidades culinarias, entre muchas cosas más. Número 10, Edimburgo, Escocia. Es una ciudad llena de historia, cultura y belleza, conocida por sus impresionantes castillos, sus calles empedradas y sus edificios históricos. Esta ciudad escocesa es un lugar maravilloso para visitar. Los visitantes pueden explorar los laberintos de callejones y pasajes, visitar sus numerosos museos y galerías de arte, o simplemente disfrutar de una caminata por el Royal Mile y el Old Town. Además, Edimburgo es famosa por su Festival Internacional de Teatro y Fringe, que atrae artistas y visitantes de todo el mundo. Es un lugar con una energía increíble, lleno de vida y lleno de historia. Un lugar que enamora a todo aquel que lo visita. Número 9. Zurich, Suiza. Es la ciudad más grande de Suiza e importante centro financiero y cultural, la convierten en una de las ciudades más importantes de Europa. Los lugares más famosos incluyen el casco antiguo, con sus calles empedradas y edificios históricos, el lago Zurich, con sus impresionantes vistas y actividades al aire libre, y el Museo de Arte de Zurich, que alberga una gran colección de arte europeo e internacional. Otros lugares populares incluyen la Catedral de Rummenigge, el Museo de Historia de la Ciudad y el Parque Botánico de Zurich. Número 8. Atenas, Grecia. Siendo la capital del país, también es la ciudad más grande. Fundada en la antigüedad, es conocida por ser el hogar de algunos de los edificios y estructuras más importantes de la antigua Grecia, como el Partenón, el Ágora Antigua y el Teatro de Dionisio. Además de su rica historia y arquitectura, Atenas también es famosa por su vida cultural y su animada escena gastronómica y nocturna. Es una ciudad turística muy popular y un importante destino histórico-cultural. Algunos de los lugares que podemos destacar son el Partenón, el Ágora Antigua, el centro político y comercial de las antiguas Atenas, el Teatro de Dioniso, el primer teatro construido en el mundo occidental, y el Acrópolis Museum, un museo que alberga artefactos encontrados en la Acrópolis. Número 7. Lisboa, Portugal. Lisboa es la capital y es conocida por su encanto histórico y su rica cultura. La ciudad está situada en la costa oeste de Portugal y es famosa por sus azulejos coloridos, sus calles y sus miradores con vistas impresionantes. Entre los lugares más famosos de Lisboa se encuentra el barrio de Alfama, conocido por sus casas típicas y sus calles estrechas, la Torre de Belém, una fortaleza construida en el siglo XVI, que es un símbolo de la época de los descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos, una iglesia impresionante construida en el siglo XVI, y el Mercado de Ribeira, un mercado tradicional donde se pueden probar platos típicos portugueses. Número 6. Copenhague, Dinamarca. Siendo la capital de Dinamarca, es una ciudad encantadora con una gran variedad de atracciones turísticas. Es conocida por su arquitectura antigua y moderna, su ambiente relajado y su cultura gastronómica. Entre los lugares más famosos, la Tivoli Gardens, un parque de atracciones de estilo victoriano, que es el parque de diversiones más antiguo de Europa, el Castillo de Rosenborg, un castillo renacentista que alberga una colección de joyas reales y objetos relacionados con la historia de Dinamarca, la Estatua de la Sirenita, una estatua de bronce que es uno de los símbolos más famosos de la ciudad, la Catedral de Copenhague, una impresionante iglesia gótica, uno de los edificios más antiguos de toda la ciudad, y muchas cosas más por explorar en esta increíble ciudad. Número 5. Estocolmo, Suecia. Ubicada en la costa este del país, es una ciudad histórica con una mezcla de edificios antiguos y modernos. Es conocida por su belleza natural, sus canales y sus islas. Entre los lugares más famosos de Estocolmo se encuentra la Catedral de Estocolmo, una iglesia gótica del siglo XIII, el Palacio Real de Estocolmo, residencia oficial de la familia real, el archipiélago de Estocolmo, un conjunto de islas e islotes alrededor de la ciudad con hermosos paisajes y varias oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, y el barrio Gamla Stan, el barrio histórico de la ciudad con sus calles estrechas y casas medievales. Número 4. Mónaco. Es un principado independiente rodeado de Francia, conocido por su lujoso estilo de vida, su famosa Fórmula 1 y el Gran Premio de Mónaco. Su casino de fama mundial y su clima cálido es el hogar de la familia real de Mónaco, y es famoso por su belleza natural, su arquitectura y su vida nocturna emocionante. También es un importante centro financiero y de negocios. Mónaco es conocida por su elegancia y lujo y cuenta con varios lugares famosos que atraen a miles de turistas cada año. Entre ellos se encuentra el Casino de Monte Carlo, famoso por su elegancia, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, una carrera icónica y emocionante en las calles de la ciudad, el Palacio de Mónaco, residencia del príncipe y con hermosos jardines,
jardines. También tenemos el Oceanographic Museum de Mónaco, uno de los museos más antiguos y prestigiosos del mundo, dedicado a la oceanografía. Número 3. Lapland, Finlandia. Es conocido por sus paisajes de montañas y bosques, así como por su cultura Sami, la cultura indígena de la región. Es también famosa por sus auroras boreales y por ser el hogar de Santa Claus. Es un destino popular principalmente en invierno, ya que ofrece actividades como esquí, trineos tirados por perros y paseos en motos de nieve. También es un lugar popular para ver su increíble naturaleza, como el Parque Nacional de Lemmenjoki y el Parque Nacional de Pallas Yllästunturi. Todos estos parques cuentan con una variedad de actividades al aire libre y panoramas increíbles. Número 2. Bratislava, Eslovaquia. Es la ciudad más grande de Eslovaquia. Se encuentra en la orilla derecha del río Danubio, en la frontera con Austria y Hungría. La ciudad tiene una rica historia y una gran variedad de arquitectura, desde edificios históricos medievales hasta edificios modernos. Bratislava es una ciudad llena de atracciones turísticas, incluyendo el impresionante Castillo de Bratislava con increíbles vistas panorámicas, la Catedral de San Martín con gran variedad de arte y objetos religiosos, el Museo Nacional de Eslovaquia, el Puente de los Esclavos y la Torre de la Virgen, una impresionante torre gótica con vistas panorámicas y un símbolo de la ciudad. Número 1. Dubrovnik, Croacia. Es una ciudad histórica y turística, conocida por sus impresionantes murallas medievales que rodean la ciudad vieja, la cual es patrimonio de la humanidad y es famosa por sus calles empedradas, plazas y edificios históricos, incluyendo la Catedral de San Blas y la Iglesia de San Ignacio. También es popular por sus hermosas playas y su animada vida nocturna. Además, Dubrovnik es el lugar de rodaje de varias escenas de la popular serie de televisión Juego de Tronos. Otros lugares imprescindibles en esta hermosa ciudad es la Catedral de Dubrovnik, una impresionante catedral con una gran variedad de arte y objetos religiosos. El Parque de Lapad, un impresionante parque con una gran variedad de jardines y animadas actividades al aire libre. El Parque de Conable, un impresionante parque nacional con una gran variedad de actividades al aire libre y una impresionante vista panorámica de la ciudad y el campo. Y la playa de Banje, siendo una de sus playas más famosas e icónicas de la ciudad. Nos queda claro que Europa es un continente lleno de ciudades impresionantes y con mucha historia para ofrecer, desde las grandes metrópolis como Londres, París y Berlín, hasta las ciudades quizás menos conocidas como Dubrovnik y Bratislava. Hay algo para todos. Si estás planeando un viaje a Europa, considera visitar alguna de las 25 ciudades mencionadas en este video. Cada una tiene su propia personalidad única y te aseguro que te sorprenderán. Buen viaje. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like al video. Gracias por ver.